miren, este es el material puro torre reciclado, pedazo de tubo, y estos son pedazos de lámina. Esto nos lo traen de la laminadora en hoja grande para hacer tarjas, tina, lavamanos, cubiertas, fregadores. Son pedazos que nos van sobrando. Nosotros lo juntamos con el reciclado para fundirse allí donde esté. Ahí lo funden. Allí abrimos un molde para fundir de 40 a 50 kilos más o menos. Ah, qué bien. El cobre tiene que quedar completamente líquido. Ya después nos esperamos una hora, hora y media para que endurezca. Lo sacamos y lo partimos. Ya así queda fundido. Esa es una parte de una fundición ya nada más. Y allí hemos cortado pedazos ya para hacer algunas piezas como este. Está un poquito pesado. Mamacita, nos puede salir una pieza un poco más o menos como esta. Ah, miren, de este pedazo sale una de esas. Un poquito menos. Ah, muy bien. Para hacer ejercicio. Primero hay que cuadrar, después vamos a redondear y después lo vamos a ir extendiendo así como este. Con estos mármoles. Todo el tiempo es caliente. Eso sí. Ya lo que tiene su diámetro de extendido, hay que empezar a golpear el centro para que vaya subiendo hacia arriba. Oh, ok. Más o menos tiene que quedar como este. Ah, y muy por bien. Por eso que nosotros ocupamos este martillo largo. Largo. Para que alcance. ¿Y como a qué temperatura más o menos se funde? A 1000, a 1200. 1200. Sí. Ya tiene la altura, hay que empezar a cerrar lo que es esta parte del cuello. Ajá. A empezar a cerrar poco a poco. Es lo que estoy haciendo con la aquella pieza. Ahorita la voy a maquillar para que vean. Sí. Poco a poco, poco a poco y lo vuelve a meter allá. Sí, nada más que me dura muy poco el calor y tengo que volver a pasar a calentarlo. Sí. Esta va a ser más o menos como esta. Como esta. Ahorita voy a cerrarle un poquito más. Después le voy a golpear por dentro para que me haga esta. Ah, ok. ¿Y qué lo hace que cambie a este otro color? Ahorita les voy a mostrar cómo cambiamos de color, le quitamos lo negro al cobre. Ah, ok. Voy a calentar la otra pieza para que vean. Ahí ya le va saliendo el brillo. Sí, ahí le va saliendo el brillo. Sí. Y pues el brillo nos lo va dando el martillo. Ah, mira. Por eso cada bolita que le ven a toda pieza es un golpe. Un golpe. Mucho trabajo. Sí, pues aquí no tenemos molde, no tenemos máquina. Máquina. Aquí es todo 100% artesanal. Muy bien, ¿eh? Eso quiere decir. Son piezas únicas. Sí. Piezas ninguna únicas. Igual a otra. Porque aunque un artesano quiera hacer dos piezas iguales, no, jamás. No.
algo va a tener diferente. Sí, claro. Dale. ¿Y cómo se cuidan ustedes de estar en el calor y qué el cuidados calor, tienen? El humo. El humo, ¿eh? El polvito que suelta el sol, ¿eh? Sí. Aquí no es. Si usamos tapabocas, no nos sentimos. Nos sienten a gusto. Para el oído, pues no tenemos. Tenemos que estar oyendo cómo se va oyendo el golpe. Ajá. Para ver dónde está más del. Ya le agarran el feeling ese, está frío. Tenemos que estar escuchando. Entonces no hay cuidado en ninguna clase. Yo digo que a la larga.